analfabeto que no sabe nada de esto. Estamos nuevamente en vivo desde Bariloche. Se está retirando la presidenta de la Nación del Teatro La Baita, donde pronunció hace instantes nada más el discurso, sus palabras, a propósito del 25 de mayo, de los 202 años de aquella gesta, por supuesto, del primer gobierno patrio, en una jornada particularmente sensible, por supuesto, en la vida de los argentinos, y que ha comenzado bien temprano, allá minutos antes del mediodía, con todas las actividades que llegaron desde San Carlos, con un Tedeum particularmente emotivo y sensible sobre varios aspectos relacionados con cuestiones sociales bien marcadas, en una San Carlos de Bariloche que vive un acontecimiento histórico, una cuarta visita de la presidenta de la Nación, con una perspectiva de futuro inmediato, muy diferente a la que se ha vivido en los últimos meses, luego de una tragedia, una catástrofe natural como lo ha sido el volcán Puyehue y las cenizas volcánicas que cubrieron la zona. Bueno, hoy la perspectiva es otra, evidentemente, con un turismo que se renueva, con un lago de Nahuel Huapi que está siendo testigo de estos festejos, de los pericos que tienen sobre el escenario y de un festival que marca este 25. Muchas veces se realizó, usted recordará, este festival del 25 de mayo, justamente en la Plaza de Mayo, sobre un escenario montado, dándole la espalda a la Casa de Gobierno, a metros sobre la explanada de la misma. Bueno, esto se ha trasladado, como ha sucedido con la provincia de Tucumán en alguna ocasión, también en la provincia de Mendoza, bueno, en este caso en San Carlos de Bariloche. Vamos a escuchar a los pericos, vamos a meternos en ese festejo, en esa fiesta patria, a través de nuestra pantalla compartida con todo el país. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir, a ver. Tú no me dejes caer en la trampa. Tú no me dejes morir, ustedes. Tú no me dejes caer en la trampa. Tiempo tengo que esperar, y es la idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Bien fuerte, Bariloche. No me dejes morir. A ver. Nacional que tenemos este día de la patria. Volvemos con los cocineros, que nos han regalado, como siempre, tan lindas recetas hoy, en particularmente el locro y esa actividad al aire libre, compartiéndola con todos ustedes, abriendo las puertas, como siempre, de la televisión pública. Enseguidita estamos regresando con más Bariloche. Argentinos en vivo y en directo, señoras y señores, celebrando esta gran fiesta patria con todos y todas en todo el país. Hoy es 25 de mayo, hemos tenido un programa espectacular, genial, genial. Vienen los agradecimientos. Queremos agradecer a Gustavo y Hugo de Hellhorn, a Noelia de Barzar Chef, a Mauro de Gastrofer, a Joan y Sebastián de Oro Rojo. ¡Cállate un poco, por favor! ¡Cállate! A Elite Riera y el Mercado Central. Y además, un saludo para Agostina Fernández, que cumple 9 años. Es de Bernal y es hija de nuestro camarógrafo. Sí, Diego Fernández.
Aparte, también agradecimiento especial a Radio Nacional Folclórica, con quien compartimos la presencia de Jaime Torres, sin ir más lejos, de Jairo, dos figuras internacionales. Sí, queremos agradecer al Ministerio de Defensa y al Ejército Argentino por acompañarnos en esta fiesta patria, sirviendo chocolate, locro, a su fabulosa banda Patricios, y a todos ustedes que nos siguen día a día, de lunes a viernes de 11:30 a 1:00. Y este domingo estamos a partir de las 2:00 p.m. ¡No te lo podés perder! ¿Por qué? Porque todos somos cochineros, patria, carajo. ¡Bravo! ¡Que siga la fiesta! Por el camino del indio, el animal de Donata, en su alaza montado lo vio pasar en la vidala, el aire del cerro, las flores del valle, se le... Qué lindo, recién veíamos los colores argentinos, nuestras banderas en la puerta del canal, colores que se repiten, mire, el celeste y blanco, como debe ser, en cada rincón de nuestro país. Ahí están los pericos, ¿eh? En un ratito se vienen los estelares. Usted lo habrá escuchado si sigue nuestra transmisión. Hace instantes teníamos la cadena nacional y la cadena justamente con música de fondo de estelares, día perfecto. Bueno, los estelares, la banda de Emanuel, estarán un ratito nada más sobre el escenario, allí en el centro cívico. En Bariloche con un día perfecto, bueno, un día perfecto es el que queremos vivir los argentinos, nuestra fecha patria, el 25 de mayo. Parece mentira, ¿eh? Ya pasaron 2 años de los 200 años de la Argentina, del bicentenario, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, diríamos, no? Ahí está entonces los pericos sobre el escenario montado en San Carlos de Bariloche, ahí con el Nahuel Huapi, el testigo. ¿Escuchamos un poquito de pericos? Escuchamos un poquito de pericos y volvemos. Sure.
gracias, divinos. ¿Qué tal? Vamos a hacer una canción que nos gusta. Después de los pericos vendrá el choque. Todas nos gustan mucho, pero este el es programa ya, por supuesto, se ha extendido porque se ha retrasado los horarios, así que no vamos a hablar de horarios, pero luego sí de orden de actuaciones. Luego del choque vendrá Estelares, como te decía, la banda de Manuel, luego CAD. Los Saloncitos ya en la noche de Bariloche, seguramente. Metabombo. Sí, 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 sí. Y el final, claro, sí. El final tiene que ver con la Sole, ¿eh? Y el show central para cerrar. Sobre los pies me puse a andar. O hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo es sí. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo es sí. Navegante sin rumbo fui, fui y naufragué. Cada casa, cada rincón fui conociendo. He perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un tema tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar. Un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol de atardecer debí llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Sobre los pies me puse a andar. Justamente Sin Cadenas, la presidenta hacía alusión en su discurso del 25 de mayo a la posición argentina, primer país de la región en darle la espalda a la esclavitud. A propósito, en su homilía, el obispo Fernando Maletti hacía referencia a este tema, ¿eh? Los pueblos originarios nos enseñaron a valorar la tierra y cuidarla como una madre. Agregó llamando a caminar juntos por la paz y la justicia. Y fíjese esta frase, ¿no? Negó que el hombre es el lobo del hombre, como pregonaba uno de los padres del liberalismo. Destacó que esta patria creció en la integración de todas las culturas. Y la presidenta hablaba del viaje Angola y de aquellos hombres que fueron los que fueron y pelearon en aquellos años de gestas, y bueno, muchos de ellos eran negros, eran hijos de angoleños y de otras culturas y pueblos originarios. Y siguen los pericos y sigue este festival artístico en el Centro Cívico, que seguirá, por supuesto, durante toda la tarde y buena parte del inicio de la noche en Bariloche. En un ratito nada más se viene el fútbol, ¿eh? Atención, se viene el partido de Ferro y Defensa. Siguen los pericos. Oh.
Civilizada. Y esta no es mi casa, no. Home sweet home. Y esta no es mi casa, no. Home sweet home, porque siempre es mi ilusión. Y al volver esta es mi canción. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando sé que tengo que partir, cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que es amor es para mí. Ay, güey, ay, güey. Quiero mi cocina, quiero mis palantes, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extrañes siempre su deseo. Quiero mi cama, que es alucinante, quiero mis discos, quiero tus mordiscos, cuando extraño siempre soy así. Atención. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Bueno, muchachos, ahora cuando yo les diga, todo el mundo se tiene que agachar, ¿sí? Ahora, todos abajo, agachados, eso, muy bien. En orden y progreso, pero todos agachaditos. Ahí va, eso, para abajo, para abajo. Eso, agáchense, hagan espacio que entramos. Ahí va, más agachaditos, más, vamos que podemos, vamos. ¡Arriba! Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental. Y eso que el amor es para mí. Ay, rey, 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 city, city, ay. Amigos, ha sido un placer pasar con ustedes una fecha tan importante para la patria.
Muchísimas gracias, Bariloche. ¡Viva la patria!
están despidiéndose los Pericos, terminando su actuación en esta jornada tan heterogénea, ¿verdad? Donde se mezcla lo protocolar, con el saludo de las delegaciones extranjeras a la presidenta, lo religioso con la homilía y el Te Deum, y por supuesto el festejo popular, con las expresiones artísticas ahí en el Centro Cívico, ¿no? En esta especie de reinvención que ha hecho Bariloche de sí misma, ¿no? En esta temporada de volver, después de lo que ha sido el volcán Puyehue. Celeste y blanco, los colores, bueno, habrá que ver también el verde, ¿eh? El verde y el amarillo, los de Ferro y los de Defensa y Justicia. ¿Por qué? Porque viene el fútbol a la televisión pública. ¿Hacia dónde vamos? La cancha de Ferro, ya está. Gracias, ¿eh? Feliz Día de la Patria.